14 de diciembre hay elecciones en San Lorenzo, como todos sabemos, y en la semana se corrió el rumor de que existía la posibilidad de que haya una única lista, ¿sí? Que los cuatro candidatos a futuros presidentes de San Lorenzo se unan, las cuatro agrupaciones, y formen una única lista. A vos, como hincha y como socio de San Lorenzo, ¿estás de acuerdo en la unidad? ¿O querés que el socio tenga la posibilidad de decir, yo quiero elegir que este sea mi candidato? Yo pienso que no, yo pienso que se tendrían que unir todos y tirar para adelante todos. Como hincha, como dirigente que son ellos, como lo que sea. Pero tirar todos para el mismo lado y, para mí, es mi forma de ver, sí, armar una sola lista. Y porque sería mejor la unidad, para mí. Porque antes no había eso. Ahora lo suplementaron porque decidieron hacerlo, pero, o sea, para mí es mejor. Pero acá el que paga el pato es el hincha. Lo que venimos siempre, vos, yo, él, todo. Porque acá el que se perjudica es el club y el hincha. Nunca aclaran, nunca blanquean. Viste, nosotros no sabemos nada. Venimos a la tribuna, sufrimos. Si se unen todos me parece bien. Pero si se unen, que participen todos. No que el que va primero haga lo que él quiere y los demás tienen que ir como perrito. Hay que respetar las opiniones de todos. Me gustaría que se unan. Yo creo que debería de existir la posibilidad de poder elegir. Sí. Estaría ideal que sea la unión, porque si todos queremos que levante el club, no hay nada mejor que trabajar todos juntos. Porque todos queremos a Colores, queremos a esta familia, queremos que crezca el club, no queremos que se hunda. Entonces, si hay una unión, qué mejor que trabajar todos juntos y levantar el club y levantar lo que uno quiere, ¿no? Y para ir cerrando, ¿qué te gustaría que, bueno, el futuro presidente de San Lorenzo tenga o haga en San Lorenzo? Y que tenga, más que nada, compasión por la gente. La gente labura, se rompe el culo para pagar la cuota, como yo, como todos los días. Bueno, cada mes pago la cuota, vengo a la cancha. Pierde San Lorenzo, vengo igual. La gente lo rebanca el club. Y eso tendría que tener en cuenta los dirigentes, el presidente, todos juntos. Pero vamos a salir adelante. No, por ahí lo que veo, o sea, lo que notamos nosotros somos del interior y es como que tenemos poca información de todo lo que pasa en el club, tanto en lo futbolístico como en todos los deportes que pasan por acá, por San Lorenzo. Entonces por ahí estaría bueno que nos enteremos un poco más de todo. Que estén más informados. Que estemos más informados, por supuesto. Me gustaría que hagan las cosas bien, que el hincha se entere cuánto pagaron por tal jugador, por tal director técnico, porque nosotros el socio, yo soy refundador, soy socio, ¿no es cierto? No sabemos nunca nada lo que pasa en el club. O sea, lo que quería decir que el socio y el hincha de San Lorenzo quiere saber qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa, tal cual? ¿Qué es lo que sucede adentro, no? Porque nos informan en la página un montón de cosas, cuándo juega este, cuándo juega aquel, qué se hace, cómo va el básquet, todo, todo. Pero en cuanto a los sueldos, o sea, ¿qué pasa? Eso queremos saber, cuánta plata entra, en qué salió, en qué se gastó, los jugadores están al día, no. Y si los jugadores no están al día, también me parecería que si se ponen la camiseta de San Lorenzo, por más que le deban 3 meses, bueno, jugá, flaco, por San Lorenzo. Si no, no te la pongas. Está bien que es su trabajo, pero bueno. Que nosotros no militamos para ningún partido político, nosotros estamos por y para la pasión y el hincha de San Lorenzo. Lo quiero aclarar a esto, porque muchas veces nos tildan que estamos a favor de él y acá estamos a favor del hincha solamente. Así que ese es nuestro partido político, el hincha de San Lorenzo solamente.